Deben de ser Oxelan. Han puesto su sello sobre este sitio. Es olvido para los Oxelan. Te diré lo que me gusta. El sonido de un martillo sobre el acero. Por los pelos lo de Derval, ¿eh? Estuvo a punto. A punto de liquidar a Aban. Señal de que te habías ganado el pan ese día. El viejo Derval, ¿eh? Al final solo tenía enemigos. Era cuestión de tiempo.
¿Qué estará haciendo aquí? Vaya, vaya. Siempre le dije a Derval que una mujer sería su fin. Se lo tenía merecido. Tengo callos más viejos que tú. Yo también tengo callos. ¿Quieres ponerme a prueba? Mira qué chispa. Te creo, pelo de fuego. Petra Forjadora. Aloy, cazamáquinas. Cazadora de máquinas, ¿eh? Podría encargarte algo. El caso es que nos están echando de nuestros dominios. Por eso he estado trabajando en esta bestia escupidora de chatarra. Zanjará la disputa. ¿Qué es este sitio, Petra? La banda libre. Libre porque no respondemos ante nadie salvo nosotros, el metal y las tormentas de arena. Y la banda está ahí detrás. Es un desguace Oseram con los restos que nos pudieron dejar los antiguos. Respira y acepta el olor. Humo y sudor. Vivir en los árboles ha aturdido tus sentidos. Distingo 5 metales en mi saliva. Así que esta chatarra la dejaron los antiguos. ¿Una batalla? Un almacén o un montón de basura. Tan apretado que se fundieron juntos. Los antiguos tiraban más cosas de lo que imaginamos. ¿Pero no quieres saber? ¿Entender qué significa? Algunos se pasan toda la vida intentando descubrir el sentido. Yo no. Lo que significa es que aquí hay buena lumbre. Ya, no hace falta entender un bosque para cortar árboles y hacer flechas. Sabrías que la madera de risco es mejor. Cuidado, te quemarás la lengua con ese fuego. No añoro a los antiguos. Tuvieron su tiempo y su obra está acabada. Todos sus inventos están bajo las montañas, óxido y huesos. Mis hermanos y hermanas de la forja crearán un nuevo mundo. ¿Eres una forjadora? ¿Mandas en la forja y en la ciudad? La ciudad es la forja y todo el mundo colabora. Así hay que hacerlo, sin todos esos nobles dictando a su antojo. En la conquista, en el territorio Oseram, discusiones de 3 días cada vez que alguien quiere ajustar un tornillo. Parece irritante. Y tanto. Pero nos gusta discutir. En un horno hace falta aire caliente. Aunque hay tradiciones que no se pueden discutir. Habría sido Petra, la mujer del forjador. ¿Cómo te suena eso? Creo que no te pega nada. Buena respuesta. Por eso me fui. Era acero joven recién forjado. Podía moldearme como quisiera antes de enfriarme. ¿Dejaste tu hogar para venir aquí? Fui a Meridian, como todos hacen. Trabajé en el Gran Ascensor. Terminamos cuando el Rey Loco le cogió el gusto a la sangre. Así que juré de corazón encontrar un lugar para quien esté conmigo. De un trabajo a otro hasta que acabó la guerra. Y vimos este campamento Oseram, abandonado y repleto de metal. Ideal para empezar de nuevo. Para dejar marca. Cuando tenía tu edad, creía que la marca más duradera salía del golpe más duro. ¿Y ahora que eres mayor, piensas otra cosa? Eso es confidencial. Esa arma en la que trabajas, jamás he visto nada igual. ¿Tu diseño? Ves mi cara en ella, ¿eh? La madre de esta ayuda a conquistar Meridian en su día. Un trabajo así no se hace con estrategia. Tenían que sacudir los muros, convertir el ejército del Rey Sol Loco en sangre y plumas. ¿A qué viene esa cara? Las armas con ese poder. No es el arma, pelo de fuego, sino quien la maneja. Si ese asedio hubiera tocado el Gran Ascensor, responderían ante mí. Trabajo de calidad. Una historia en cada engranaje. Un día te aburriré con ellas, si quieres. Esta bestia no tiene historia. Es pesada para moverla y come metal como un chascafauces. ¿Dices que os expulsan de vuestro territorio? Del montón de chatarra. Llegó un grupo de chatarreros justo después de que abriéramos un lote de piezas de armas. Y estamos enfrentados a unos bandidos en nuestra fundición. Nos han echado y controlan nuestras células de energía. Les gustarán las cosas brillantes. Bueno, para nuestras defensas necesito esas piezas y las células. ¿Un trabajo limpio? ¿Entramos y salimos? Me ensuciaré las manos. Eres como una brisa de aire del fuelle.
día puedo llevarlas de ganar. Ocupaos de vuestros asuntos. No estás hecha para trepar, ¿eh? La nieve ha hecho mella aquí. Thank you.
Día 3 del tour a poca mierda. Tenía 13 años cuando irrumpí aquí como un vándalo. Lo hice con... Tengo que dar media vuelta. Otra figura Banuk. Thank you.
Los chatarreros nunca tardan en venir a por piezas. Observatorio. Me pregunto qué mostrará. Día 4 del tour a poca mierda. Cuesta creer que este horroroso y de que...
Con esto las tripas no me sonarán. Ese olor. Árboles en llamas. El abrazo. Las torres arden. Pero los centinelas avisaron a la tribu.
¿Quién creó estas flores? Pronto amanecerá. Restos de chascafauces por todas partes. Es normal que los rapaces se sintieran atraídos. Thank you.
en cierto modo. He encontrado un observatorio. Me pregunto para qué servía. Del dura poca mierda. Estaba montando la tienda de campaña cuando...
Lo guardaré para más tarde. En los árboles puede acechar cualquier cosa. Afina el oído, Aloy. Thank you.
Vaya. Buena casa.
Se acabó la caza. A luchar.
Nos hemos metido en esto de lleno. Había venido a morir, pero en lugar... El rey Abad envió a... Ya regresé. Cuéntame sobre simples... Dejó las... incluyendo... ¿Lista? Vuelve si encuentras mercancía. Una mujer como halcón solar de la logia. El sol ilumina los nuevos tiempos. ¡Ah! ¡Has vuelto! ¡Ah! Hasta que nos veamos. ¿Tienes un momento para hablar? ¿Cosas sofisticadas?
rescatado. Camina bajo la luz. Siempre mete el cizaño. Mis ojos están bien. Que Talana Khan Padish esté al frente. Sí. Sí, sí, ya. Te dejaré que sea fuerte. ¿Viajera? ¡Sí! Sano y salvo en Meridian. Los Karja sombríos son unos traidores sin fundamento. Thank you.
construyó esto. Solo. ¿Cuántos recuerdos? Ya no es mi hogar. No sin Rost. Aquí ya no hay nada para mí. La luz roja significa problemas. Puedo salir de esta. Adiós a la discreción. Thank you.
Se defendió. Gracias, Karst. Pero aún me debías una. Thank you.
sé muy bien qué ha sido eso. ¡Rodeadlos! Donde todo empezó. ¿Y si no hubiera encontrado ese foco? Se ha escapado con la ayuda. ¡Ven a echar un vistazo! ¿Podría comprar algo hoy? Lamentarás no haberte detenido cuando estés. No olvides aprovisionarte. Hasta que nos veamos. ¿Un minuto de tu tiempo, forastero? ¿Te gustaría comprar? ¿Vamos a permitir que los Osiram se lleven a Derval? Ya regresa. ¿Lista? Vuelves. Quisiera hablar de un acuerdo contigo, forastera. Meridian. No me imagino. Sí, ya. Te dejaré fuerte.
Te diré lo que me gusta. El sonido de un mar. Los bandidos tienen buenas defensas. Identificaré a sus centinelas antes de buscar las células de energía. ¡Te envío una cosita! Célula. Esto será todo. ¡No! ¡Rápido, rápido! ¡No lo sé! Hecho. Ahora por los chatarreros y a buscar las piezas de armas. Ya verás cuando llegue el clan. Considera la ciudad incendiada. Huh?
toda esta chatarra arrastrada desde quién sabe dónde y cuándo. Hay muchos chatarreros. Espero que no hayan destrozado ya las piezas. Los chatarreros han hecho ese ruido. Están animando. Buscaré algo que Petra pueda usar. Rápido. Volveré con Petra. Ya llevo mucho tiempo en este... ¿Trabajando duro? Sigue así. Tengo las piezas que querías, pero vienen más bandidos. El resto del clan quieren tomar la ciudad. Que lo intenten. Sostén este trasto mientras le doy voz. Entonces hablaremos de condiciones. Ahora levántalo y prepárate. No lo presiones contra las caderas si alguna vez quieres usarlas para... Vale, vale, entiendo. ¡Pesa! Apenas puedo sostenerlo... ¡Pues venid si es que tenéis valor! ¡Teñid la ciudad forja sucia de rojo, chicos! ¡Modales! De momento funciona bien. No tengo quejas sobre la artillería. Cualquiera salvo un clan de bandidos se retiraría. No ha sido tan complicado. ¡Venga, el corno, que solo tienen un cañón! Del puente, Alon. Derríbalos sobre ellos. ¿Qué? ¡Pero es tu puente! ¡Oh! Quizás sea un poco excesivo. No soy soldado, pero eso parece una retirada.
Oh, me duelen los dientes. Interesante. A lo mejor te falta una correa de cuero que morder. Enterraremos a esos pobres en el cielo. Una forma elegante de decir que se los coman los pájaros. Más de lo que habrían hecho por nosotros si no hubiera funcionado. ¿Si no hubiera funcionado? ¿Eso era posible? No está acabado. Por eso lo estabas probando. Venga, tenías tus juguetes, Nora, con los que luchar. Dicen que solo se puede confiar en el metal. Pero hice muy bien en fiarme de ti. Te debo una Aloy cazadora de máquinas. Nunca lo olvidaré. Ni yo tampoco, Petra. Oh, aún siento los chispazos en el pelo. ¿Estás buscando algo? Mis amigos no dan señales de vida. Fueron tras un rebaño de Bejimos y no han vuelto. Solo los experimentados se atreven con esos. ¿Saben arreglárselas? Ellos no me preocupan. Necesitamos los cables de esos Bejimos para que nuestros cañones funcionen. Como pierdan al rebaño, Petra me despellejará vivo. No debí haber aceptado aquel trato. ¿Qué cambio aceptaste? Petra nos asignó a mí y a Veladja a conseguir cables del rebaño de Bejimos. Pero Jorgris y Veladja están hechos el uno para el otro, como el martillo y el acero, solo que no se dan cuenta. Así que acepté cambiarnos las tareas para, bueno, aligerar las cosas. ¿Y a Veladja no le extrañó? Fue idea suya. Me preocupa que haya funcionado. Si están ocupados besuqueándose, perderán al rebaño y yo pagaré el pato. ¿Dónde estaban? Justo aquí, antes de que se fueran. No hacían más que discutir todo el rato. ¿Sobre qué discutían? ¿Sobre cómo seguir al rebaño? Jorgris es bueno con el arco, pero podría perderse hasta en su casa. Ah, ¿qué he hecho? ¿Por qué no se lo explicas a Petra? Si quieres contárselo a Petra, adelante. Con suerte se desahogará contigo y se cansará cuando me toque a mí. Saldría pitando a buscarlos, pero como Jorgris ha ocupado mi lugar, debo cumplir con su guardia. Puedo buscar a tus amigos. ¿A dónde han ido? Se dirigían al arco que hay al noroeste para localizar al rebaño. Espero que hayan encontrado su rastro. Si perdemos al rebaño, no podremos seguir usando los cañones. Me tiraré al fuego como haya arriesgado nuestra libertad. Deja eso como último recurso. Haré lo que pueda.